Esto onoma tu patros, cae tu huiu, cae tu hagiu, neumatos, amén. Doxa to patri, cae to huiu, cae to hagiu, neumati, hos en arche, cae nun, cae ae, cae estus aionas, ton aionon, amén. Esto onoma tu patros, cae tu huiu, cae tu hagiu, neumatos, amén. La coordinación copulativa positiva, pero no construida ya con cae o con te, sino con de. Decíamos que esas eran las tres conjunciones coordinantes, copulativas, además positivas, que íbamos a trabajar al final de esta lección. Coordinación copulativa positiva de. Quiero recordar que de también podría ser otro tipo de conjunción, podría ser conjunción adversativa y entonces el sentido obviamente va a cambiar. De. Como todas las anteriores, esta conjunción, pues, ¿qué va a traducir? Va a traducir sobre todo esta conjunción coordinante que ustedes ven acá, y. Pero cuando funciona como conjunción adversativa, es decir, no como coordinación copulativa, para la copulativa tendremos y, pero cuando funciona de manera adversativa tendremos pero, más, sino, de lo contrario y otra serie de expresiones afines que están en nuestra lengua, porque nuestra lengua pues tiene una grande riqueza de expresiones afines para expresar lo adversativo. Esto acá en todo caso yo lo voy a colocar como en una especie de paréntesis. Lo coloco en el paréntesis, ¿por qué? Porque nos vamos a dedicar es cuando de significa y. Cuando lleguemos a lo adversativo, pues obviamente hablaremos de como pero, más, sino o de lo contrario. Entonces aquí nos ubicamos de como y. Pero ¿por qué lo digo yo acá en este punto? ¿Por qué les aviso que esta conjunción puede significar ambas cosas? Porque entonces hay que discernir. O sea, dentro de un texto dado, yo tengo que discernir si de está funcionando como coordinación copulativa o como coordinación adversativa. A veces eso va a quedar en la ambigüedad, el traductor, un traductor se va a ir por una cosa, otro traductor se va a ir por otra, pero le toca a uno jugárselas un poquito para determinar qué es eso. Y es muy diferente, porque recuerden que la coordinación copulativa simplemente pone en un mismo nivel de importancia o dos palabras, o también dos proposiciones. Y yo entonces quiero invitarlos a que observemos simplemente cómo trabaja la manera copulativa. Digamos lo siguiente que ustedes ven aquí en pantalla. A menudo sirve también como el cae, que se coloca ahí, que no hay que traducir y que simplemente es para avanzar en el discurso, para decir que la proposición viene en secuencia con lo anterior, pero no es necesario traducirla. También es una partícula, a diferencia, esta es una partícula con su propio acento, a diferencia de te, esta tiene su propio acento, pero jamás puede ocupar la primera posición. Siempre tiene que estar después, cuando por ejemplo estamos comenzando una proposición, siempre tiene que estar después de la primera palabra o después de la palabra que está coordinando con lo otro. Siempre después, nunca vamos a encontrar de al principio de un párrafo. Si por ejemplo lo encontrásemos en un párrafo y al principio encontraríamos una palabra y después encontraríamos la conjunción de, como te, se coloca después, pero en la traducción hay que traducirla antes de esa palabra, si es que hay que traducirla. Miremos el siguiente ejemplo que nos puede a nosotros pues iluminar bastante lo que estamos haciendo acá. El siguiente ejemplo nos va a ayudar bastante.
Lo voy a tomar de Lucas capítulo 15, versículo 1, que creo todos conocemos muy bien, y quiero pedirle el favor a Sánchez Vallejo Wilferson que lea este verso que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas. Sánchez Vallejo Wilferson. Dale, Wilferson. Esante autoi engisdo sondes pantes hoy telo nai. Bravo, bien. Gracias, Wilferson. Esan de autoi en guison tes pantes hoy telonai. Esan, observen que el acento lo he colocado antes, porque según la ortografía tiene que estar así. Quienes no se acuerdan de eso, hay que ir a las lecciones iniciales. Yo debo de colocar en mayúscula el acento al lado izquierdo y en ese orden, porque es un acento circunflejo. Vamos antes que nada a analizar si hay un núcleo del predicado en esta oración. ¿Hay un núcleo del predicado, sí o no? ¿Cuál sería el núcleo del predicado? No, es un verbo, tienen razón, pero no es el núcleo del predicado. Menos. Mire lo que tiene usted acá. Esa. Recuerden que esto fue el tema que estamos viendo en esta misma lección. ¿Esto qué es? Esto es el núcleo del predicado y lo vamos a describir para que sepamos cuál es este núcleo del predicado. Bien, entonces, categoría gramatical. Es un verbo. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? Es un imperfecto. ¿Qué diátesis tiene este verbo? Activa muy bien. ¿Qué persona es? Tercera del plural. Muy bien, Tomás. ¿De qué verbo viene esto? Es el verbo eimi. Y si es tercera plural, entonces, ¿cómo lo traduzco? Estaban. Aquí ustedes lo tienen aquí abajito. Estaban. Ese es el verbo principal. Observen dónde hemos colocado la conjunción después de la primera palabra. Pero a la hora de traducir tengo que invertir las cosas. Yo aquí he colocado y, pero realmente dentro del contexto no es necesario. El capítulo 15 va comentando, después del capítulo 14 obviamente, un nuevo contexto, que Jesús estaba cerca de los publicanos, o estaban los publicanos cerca de Jesús. Entonces, estaban, aquí está el verbo, estaban, y es muy interesante porque en todo caso es un imperfecto, estaban y están, siempre lo estarán los publicanos alrededor acercándose a Jesús. Atención a la asimilación del verbo ser o estar para que no se los lleve por delante, porque ese verbo hay que irlo asimilando, lo digo de ahora porque fue tema de esta misma lección. Entonces, esan de auto. Yo ya tengo el verbo principal. ¿Qué es lo que debo hacerme ahora como pregunta? ¿Qué tipo de proposición es esta? De acuerdo al verbo, yo puedo saber qué tipo de proposición es y qué tipo de proposición será. Es un predicado nominal. Predicado nominal, recuerde, es la construcción con un verbo cópula, pero el verbo está presente, mientras que proposición nominal no tiene el verbo presente, y está el otro tipo de construcción, que es la proposición verbal, donde tendremos verbos diferentes al verbo cópula. Aquí tenemos un verbo cópula, está presente, entonces decimos es predicado nominal. Como es predicado nominal, entonces yo ya tengo que suponer que tengo que buscar un predicado que esté en caso nominativo. Pero por el momento vamos a buscar de qué se está hablando acá. ¿De qué se está hablando acá? Tengo que buscar algo en nominativo. Generalmente algo que tenga un artículo que esté acompañando en nominativo. Hoy telonai. Bravo. Vamos a analizar. Hoy sabemos qué categoría gramatical tiene. ¿Cuál es la categoría de hoy? ¿Es un artículo? ¿En qué caso está? ¿Cuál
es el número de este nominativo. Plural. ¿Y qué género tiene? Masculino, viene de jo. Ahí tenemos. Lo traduciremos como los. Y este los está determinando una cosa que miren cómo está terminando. Entonces ya tenemos nosotros que suponer eso. Esperaríamos un hoy, pero nos salió fue un ay. Luego ya eso nos da a nosotros cuál es el tipo de declinación. Vamos a mirar. Entonces categoría gramatical de telonai es un sustantivo. ¿Cuál es el caso? También nominativo, como el artículo que lo determina. ¿Cuál es el género? Masculino. Muy bien, observen el artículo, no se dejen engañar por la terminación. ¿El número? Plural. Muy bien, podemos hacer la reconstrucción definiendo qué declinación es esta. Primera declinación de las palabras masculinas en alfa. Claro, observen lo que hay antes de la terminación. No hay una épsilon, no hay una iota, no hay una rho. Luego, por tanto, es alfa impura. Bien, y si es alfa impura, ¿cómo sería la reconstrucción del término? Aquí lo vamos a colocar. Telones. ¿Cómo es el genitivo? U. Jo. Bien. Entonces, dicho esto, ya tenemos gran parte de nuestra propósito, de nuestro predicado nominal. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es el sujeto? Los publicanos. Exacto. Los publicanos estaban. Ahora yo tengo que preguntarme otra serie de cosas, porque veo una serie de elementos bastante interesantes que ustedes no conocen y que ya me toca especificarlos a mí. En una construcción de esta, de predicado nominal, se espera que haya algo que también esté en nominativo. Y lo único que yo tengo en nominativo acá, que no lo vamos a ver sino hasta la lección número 12, es un participio y un adjetivo, que están ambos en nominativo. ¿Y esta terminación de dónde viene? Viene de la tercera declinación. Ustedes observen que he estado metiendo cosas de la tercera declinación en este punto, porque ya la vamos a comenzar. Es un nominativo plural. En Gizzo ustedes lo conocían porque lo habían escuchado como verbo, pero es un verbo de modo participio. El modo participio es como una especie de atributo, como una especie también de adjetivo. El verbo que se vuelve adjetivo. Contrario al infinitivo, que es como el verbo que se vuelve sustantivo. Entonces aquí tenemos enguizo. Entonces, ¿qué significaba el verbo enguizo? Acercarse, acercar. Entonces miren cómo le traducí yo acá, como una especie de gerundio. Y estaban acercándose, y perdón, los publicanos estaban acercándose todos. Ese es el predicado, acercándose todos. Esto es un adjetivo que significa todos. Ustedes lo han escuchado, la palabra pantarrey, por ejemplo, lo han escuchado en filosofía, todas las cosas. Panteísmo, ¿no? Dios en todas las cosas. Ese pan lo conocen bien. La pandemia, o sea, esa palabra griega la encontramos, ese adjetivo griego la encontramos en muchas de nuestras palabras. Entonces, estaban los publicanos, este es el sujeto, los publicanos estaban acercándose todos, ese es el predicado, acercándose todos. Y ahora, yo he traducido aquí con él, pero yo puedo traducir de otras maneras. Auto, categoría gramatical, es un pronombre. ¿Qué persona tiene? Tercera, por lo tanto es un pronombre del tipo personal. Caso, género y número. Dativo, masculino, singular. Podría ser neutro, pero el contexto me dice que se trata de Jesús. Por lo tanto, masculino. ¿De qué pronombre viene? De autos. Entonces, y estaban a él acercándose todo los publicanos. Yo puedo decir,
los publicanos estaban todos acercándose a él. Y en ese caso, ese a él, ¿qué tipo de complemento podría ser? Un complemento indirecto, porque obviamente tenemos nosotros acá una partícula, un pronombre que está en caso dativo. Entonces aquí estamos hablando de complemento indirecto. Claro, el verbo no es un verbo transitivo, entonces no tengo complementos directos, pero eso no ha significado que no pueda tener complementos del tipo indirecto. Bien, dicho esto, aquí lo único que pretendíamos en este análisis, aunque hemos señalado todo, es esto. La conjunción que funciona para unir lo que tenemos aquí con lo que estaba allá atrás y que podríamos simplemente no traducir y estaría bien. Entonces, el de funciona para unir, es una secuencia, coordina, pero no necesariamente tiene que estar traducido, aunque su función en este caso sea copulativa o, como les decía yo ahorita, sirve también para avanzar en el discurso. ¿Qué más tengo que decir de D? No lo puedo decir ya porque tendría que esperar hasta la coordinación, es decir, cuando se comporta de la otra manera, como coordinación adversativa. En este caso, pues paramos el D, simplemente no hay más que decir. O sea que funciona como CAI. Recuerden que también CAI puede tener otra función. Por el momento nos sirve simplemente para poner en coordinación dos proposiciones o incluso varias palabras, o simplemente para avanzar en el discurso respecto a cuanto ya fue dicho, y por tanto no debe traducirse. Esta conjunción, como hemos dicho, debe ocupar siempre, siempre la segunda posición. Habiendo hablado de la coordinación copulativa positiva, pasemos a la coordinación copulativa, pero esta vez negativa. Mientras que con I, dicho como CAI, como T o como D, generalmente se coordinan afirmaciones, con UTE, METE, UDE y MEDE se construye coordinaciones negativas, es decir, proposiciones que van a negar. Lo primero que vamos a decir es lo que yo ya había establecido la vez pasada que habíamos trabajado este elemento, los elementos de composición de estas conjunciones que ustedes ven acá. Nosotros no solo estamos componiendo estas negaciones a través de las conjunciones, sino también de los adverbios de negación. Observemos, colocando en colores, el primer adverbio de negación es U. Yo les había ya explicado la vez pasada cuándo vamos a utilizar U. Cuando se utiliza la negación U, por ejemplo, con los verbos deberían ser ¿de qué tipo? Pueden mirar en su cuaderno, obviamente. Nadie se los prohíbe. ¿Ah? ¿Los verbos qué? Cópula, no. Los verbos que están en modo indicativo. Entonces, UTE, UDE. UDE, yo solo lo puedo utilizar cuando en la conjugación han aparecido verbos en modo indicativo. En cambio, aquellos que comienzan con ME es la negación de los otros modos. O sea, yo no puedo utilizar estas negaciones cuando a mí se me venga en gana, escogiendo la que a mí me parezca que tiene que ir. No, las que se componen de U tienen que ir acompañando verbos que están en modo indicativo, mientras que las otras, los otros modos. ¿Cuáles otros modos? El imperativo, el participio, el infinitivo, bueno, los modos que hemos ido explicando, el subjuntivo que explicaremos casi dentro de poco tiempo. Entonces, miren, dicho esto, y que es lo bastante interesante a la hora de trabajar, nosotros podemos visualizar que a los adverbios de negación o a las partículas de negación, lo único que hemos hecho es componerlas con las conjunciones coordinantes que hemos acabado de estudiar. T, la que acabamos de estudiar, y D, que fue la última antes de esto que estamos estudiando. Entonces, la negación yo la construyo con eso. Es bastante interesante la formulación. Nosotros no hacemos, por ejemplo, y no.
En cambio, ellos mantienen el, entre comillas, y no. El y, que podría no traducirse, pero está diciendo, ¿qué está diciendo? Ute, mete, ude o mede. Que hay una negación, pero que está en coordinación con lo que se ha acabado de decir. Y que la coordinación no subordina nada, sino que como es coordinación, todas las dos cosas que han sido negadas son principales. Entonces, si son principales, nosotros seguimos en el ámbito de la coordinación de lo que llamamos nosotros o palabras o de la coordinación de proposiciones compuestas. Otra historia cuando sean las proposiciones complejas. Pero estamos en coordinaciones compuestas. Dichas negaciones, como les he dicho, entonces solo se utiliza de acuerdo a los modos. Basta que nos acordemos simplemente de que u, o utilicemos de pronto un color que lo asemeje, u va a ser para, si es que existe un verbo, para el verbo en modo indicativo, y el rojo, lo que está escrito en rojo, me, va a ser para lo que esté en otros modos. Nosotros ya tenemos otros modos conjugados, hemos estudiado infinitivo y hemos estudiado imperativo, ¿ok? Entonces, si yo les pongo en un taller a construir oraciones y están, son negativas, deben de tener esto en cuenta, en consideración. Bien, ahora, ¿de cuándo se aplica si UT o UD? Eso sí no tiene reglas. Yo puedo utilizar UT o UD indistintamente, o puedo utilizar METE o MED también indistintamente. Solamente tengo que tener en cuenta el tipo de negación junto con el verbo, el modo verbal que se está negando. Entonces, aquí tenemos nosotros prácticamente lo que yo les quiero presentar como las conjunciones coordinantes negativas. Estas son, no son otras. Hay otras maneras de negar, sí, hay otras construcciones, sí, pero estas son las que coordinan, las que ponen una palabra con otra o una proposición junto a otra. Además, observemos una cosa, observemos, ya quitando esto, observemos las parejitas. Por ejemplo, la parejita que se forma con T y la parejita que se forma con D. UT, MET, tienen solo un valor copulativo, es decir, funcionan como si yo dijera, como si yo dijese y no, o por ejemplo y ni. Sí, todo lo que podría un poco fusionar este valor de la negación. Mientras que aquello que está formado por D, recuerden que D puede tener dos valores. Yo podría también traducir y no o y ni, pero también podría traducir pero no. Acabamos de ver que la conjunción de también puede ser adversativa. Entonces yo puedo tener esas dos posibilidades. Esta solo va a ser copulativa. Y esta podría ser o copulativa o adversativa, como veremos en la siguiente lección. Podría ser una de las otras. Simplemente para tener eso en cuenta. Porque D tiene esa doble, digámoslo así, naturaleza. Esto es como que acabo de hacer que usted es copulativa, solamente son las dos de arriba. Sí. O sea, esa nada más tiene una función copulativa. Mientras que la segunda, UD y MD, puede ser o copulativa o puede ser adversativa, como. Como... Ok, bien, expliquémoslo de pronto con este cuadrito que yo tengo acá, que es un poquito más claro. U, U, T, U, D. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tengo esta conjunción que solo puedo aplicar con qué tipo de modos verbales. Indicativo, digámoslo acá, indicativo. O sea que tanto U, T como U, D, no importa si es con D o con T, solo pueden estar acompañando el modo indicativo de un verbo conjugado, ¿ok? Eso es lo único que yo tengo que saber por el momento.
En cambio, cuando yo hablo de me, estoy hablando de todos los otros modos verbales, otros modos. Esto es como para que se comprenda lo que acabamos de decir anterior. No importa si es mete o me dé, cualquiera de los dos va a funcionar en esos modos verbales. Yo quiero que observen que cada una de estas partículas tiene su propia manera de acentuarse. No hay aquí reglas de acentuación, estas son las formas de acentuarse. Ute, mete, recuerden que te es enclítica, por tanto, entonces asiento la negación. En cambio, de no es enclítica, entonces puede recibir el acento al final. Miren, miren, observen ese tipo de cosas. Otra cosa que yo les decía ahorita, que fue lo que me acabó de preguntar Sebastián, estoy repitiendo lo mismo que acabé de decir, o sea, no estoy sino haciendo el acto de repasar. Con otro color lo coloco acá, dividiendo esto. Aquí solo tengo conjunciones copulativas y en cambio aquí tengo conjunciones que a veces pueden ser copulativas, o sea, traducirse con el valor de i, pero a veces pueden ser adversativas y traducirse con el valor de pero, sino, por lo contrario, etc. ¿Ok? Es la misma repetición, pues no estoy diciendo nada nuevo. En todos los casos copulativos hay que tener en cuenta que estas conjunciones se traducen en nuestras lenguas con una serie de expresiones que voy a colocar acá y que ya había insinuado anteriormente. ¿Cuáles expresiones? Yo puedo traducirlas con ni, todas estas. Las puedo traducir, por ejemplo, con una expresión como ni. Obviamente, si hay un ni, tiene que haber un segundo ni. Yo no canto ni bailo. O sea, tiene que existir una negación. Entonces, nos vamos a encontrar siempre esa realidad doblemente negada. Yo ni canto ni bailo, o yo no canto ni bailo. Siempre vamos a encontrar un ni, ni. También puedo traducirla con expresiones como tampoco, todas ellas, o ni siquiera. Eso va a depender de lo que yo tenga que traducir, obviamente. O ni incluso. Cualquiera de esas cuatro formas y otras más pueden traducir lo que estas negaciones intentan significar. Cualquiera. Ni tampoco, ni siquiera, ni incluso, y otra serie de cosas podría. Eso depende de lo que yo tenga al frente. Observen acá, la función es la de coordinar una oración negativa con otra. Eso sí es importante decirlo. Con otra que casi siempre es negativa. Entonces, tiene que existir sí o sí una oración negativa que se pone a coordinar con otra que la mayor parte del tiempo puede también ser negativa. Bien, así, dicho esto, ahora movámonos, ahora sí, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. Voy a pedirle el favor, en este caso, vamos a recomenzar. Arias Durango Tomás, por favor, lees esto que tienes acá. Hoy tú eres animatron, aude, telematos, sacros, aude, telematos, andros, an, teu, geneta, genete, san. Bien. Hoyuk ex haimaton, ude ec telematos, sarcos, ude ec telematos, andros, alec feu, egene, fesan. Comencemos con lo primero que ustedes ven aquí en pantalla, hoy. ¿Qué es hoy? Categoría gramatical. Artículo. Miren, no me estoy yendo al verbo todavía, simplemente voy a señalar unas cosas que aparecen un poco extrañas y ya después me iré al verbo. El verbo está conjugado en una manera que nosotros todavía no conocemos, por lo cual pues no me interesa que hagamos un análisis morfológico de un verbo que todavía no manejamos. Pero quiero trabajar esa primer cosa simplemente para hacer un ejercicio de recapitulación. Artículo. ¿Cuál es el caso de este artículo? ¿Cuál es el género de este artículo nominativo? Masculino. ¿Y cuál es el número? Plural. Si es un artículo, yo tendré entonces que buscar
algo que esté determinando. Hay dentro de lo que ustedes ven acá, y eso lo pueden definir ustedes, ¿alguna palabra declinada en caso nominativo masculino plural, sí o no? ¿No hay o sí hay? Exactamente. Aquí Gerson dice que aquí entonces tendríamos el artículo que, como no está determinando absolutamente ningún otro elemento dentro de esta proposición, entonces está en su función primitiva convirtiéndose en pronombre, que puede ser personal, puede ser demostrativo, generalmente es un pronombre demostrativo, que aquí vamos a traducir como estos. Lo voy a colocar acá o abajo. Yo he traducido como los que. También se podría traducir como estos o los cuales, o si queremos a aquellos. No hay ningún problema. Generalmente aquí deberíamos hablar de cercanía, en cuanto que está hablando de, bueno, no me puedo poner aquí a trabajar ese capítulo de Juan, pero digamos estos. Uc, lo hemos estudiado ya, está en el vocabulario de la lección, que ya está ahí, de la lección octava. Y decíamos que uk es un adverbio de negación, o sea, que significa no. Hemos dicho que la coordinación que se va a crear acá es una coordinación negativa, por eso llamamos conjunciones coordinantes copulativas negativas. Vamos a coordinar una negación. Entonces, estos no. Atención, eso es una preposición, ven que no tiene acento, por lo cual lo vamos a decir que es proclítica, se pega a lo anterior. Entonces yo tengo que decir hoi uk ex haimaton. Atención, ¿por qué le tuve que colocar acento a hoi? Recuerden que el artículo es un artículo también proclítico, que depende del acento de la palabra que sigue. Pero resulta que la negación tampoco tiene acento. Entonces, ¿qué me toca en este caso? Colocarle un acento al artículo, un acento auxiliar, para que pueda ser pronunciado. Hoi uk sería la pronunciación. Unimos todo. Hoi uk ex haimaton. Los cuales no de sangre. Eso significa haima, haimatosto, haimaton. Miren que termina. Eso sí lo pueden decir ustedes. ¿Qué caso es esta palabra? Genitivo, pero es una palabra que proviene de la tercera declinación. Jaima, jaima, tosto, es un neutro de la tercera declinación. Los cuales no de sangre, y aquí aparece la primera conjunción coordinante copulativa negativa, UD. Los cuales no de sangre, y que vamos a traducir como ni. Ni de celématos. Celématos. Mucha atención, no nos confundamos con la terminación, porque la terminación nos daría a nosotros la impresión de que puede ser la segunda declinación en nominativo masculino. Pero esto lo he traducido por de, y si lo he traducido por de, no puede ser un nominativo, sino que tiene que ser un. Esta es la forma genitiva de la tercera declinación, termínenos. Entonces, los cuales no de sangre ni de voluntad. Sarcos es una palabra que ustedes conocen. Está dentro del vocabulario. ¿Cómo es el nominativo de sarcos? ¿De sarcos? Sarx, que significa carne. ¿Y en qué terminó? Si el nominativo es sarx, ¿de qué declinación será esta? De la tercera. Y entonces, ¿esto qué caso será? Genitivo. El genitivo de la tercera termina en os. Entonces, los cuales no de sangre ni de voluntad de varón, perdón, de carne, ni, otra vez aparece el ni, ni de celématos. Se parece a esta exactamente igual, ni de voluntad andros. Ahorita yo puse aner, varón, y decía que era de la tercera declinación. ¿En qué termina aquí? En os, por tanto es un genitivo
de la tercera declinación, ni de la voluntad de la sangre. Alá, Alá, nosotros es una partícula que aparece en nuestro vocabulario con el significado de pero, con el significado de sino. Es una conjunción también. Sino, y se dice Alá. Pero ustedes ven que la alfa al final no aparece, sino que aparece el apóstrofe que lide las vocales. Cuando Alá termina en vocal y la siguiente palabra comienza por vocal, generalmente Alá pierde su vocal, se coloca el apóstrofo que ustedes ven acá y de esta manera entonces queda todo unido. Alekfeu, sino de Dios. Miren que acá ustedes pueden definir ese feu. Feu, categoría gramatical. Sustantivo. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el número? ¿De qué palabra viene esto? ¿De qué declinación es? De la segunda declinación, ¿cuál? ¿Femenina, masculina o neutra? Masculina. ¿Y cómo es la palabra si la reconstruyo? Feos, feu, jo. Hay una coordinación de genitivos durante toda la proposición. Nos queda faltando simplemente el elemento final, que es por donde yo generalmente debo de comenzar, pero que no he querido comenzar, pues precisamente porque es un verbo que va mucho más allá de nuestras clasificaciones y en esa medida de cosas, pues obviamente no quiero clasificar. Entonces, egenecesan. Este verbo lo voy a colocar acá. La vez pasada yo lo trabajé y di una serie, trabajé un verbo como simplemente por verlo, sin enseñarlo. Esto viene del verbo, quiero que observen cómo cambia, del verbo genao. La forma me está diciendo a mí, genao significa dar a luz, nacer, como es un pasivo, yo colocaría en este caso han nacido. Entonces, quienes no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, han nacido. Se refiere a los que han nacido de Dios, porque han aceptado el Logos que es luz y que ha venido al mundo. ¿Qué era lo que tenía yo que señalar más que todo? Yo lo que estaba señalando era principalmente esto, la función de la coordinación copulativa, en este caso de orden negativo. Lo otro realmente no era importante, pero me servía a mí, por ejemplo, el hoy, para que vieran cómo se comportaba esta partícula que no tiene acento cuando se encuentra con un, por ejemplo, adverbio de negación que está en el vocabulario, repito mil veces lo mismo, y que es enclítico. Entonces, que a uno de rayos, ¿cómo hace uno para pronunciar lo que no tiene acento? Recuerden que la regla me pide que toda palabra griega tiene acento, la que no es o proclítica o enclítica, pero la proclítica depende del acento de la palabra que sigue y la enclítica del acento de la palabra que la precede. Pero aquí tenemos una problemática, porque esta es pro y esta es en. ¿Qué hacemos con el acento? Entonces el griego regula y me regala este acento que ustedes ven acá, ¿ok? Bueno, dicho esto, continúo. Otro ejemplo que nos puede ayudar también todavía a aclarar más esta conjunción lo vamos a hallar nosotros en Juan capítulo 4, versículo 21. Esteban Barreneche Góez, por favor, ¿puedes leer con buena voz esta proposición? Ότι ερχέται ώρα ότε ούτε εν τόν χωρέει. Τούτοι τότε ούτε εν Ιεροσολύμοι προσκουνεέστε τοι πατρί. Bien,
Lege a utejo, Jesús. Hay paro. ¿Por qué paro acá? Porque tengo un punto en alto que puede equivaler o a dos puntos o a un punto y coma, entonces tengo que parar. Lege a utejo, Jesús. Y como voy a parar, pues ahí nos detenemos y analizamos esa primera parte, ¿ok? Aquí tenemos entonces la primera proposición. ¿Qué es lo que hago cuando voy a analizar una proposición? ¿Qué es lo que busco? El verbo. Bravo. ¿Cuál es el verbo dentro de esa proposición? Lege. Vamos a analizarlo. Tiempo. Presente. Modo. Presente. Diátesis. Yo tengo un presente indicativo activo. ¿Cuál es la persona y el número? Tercera. Bravo. Tercera persona del singular. ¿De qué verbo viene? Lego. ¿No es un verbo cópula o es un verbo cópula? No lo es. Entonces, si no es cópula, ¿qué clase de proposición tenemos? Es una proposición verbal que me va a pedir a mí ¿qué? Complementos. Lo primero que tengo que averiguar es el primer argumento de todos. ¿Cuál es el primer argumento en gramática? El sujeto, no. El complemento directo sería el segundo argumento. Vamos a averiguar el sujeto. ¿El sujeto en qué debería de estar en gramática? Nominativo. Entonces ya puedo empezar a hacer la averiguación. ¿Qué palabra está en nominativo? Bravo, jo y Jesús. Eso está en nominativo. Observen que el jo está determinando el nombre de Jesús. ¿Por qué lo determina? Porque es la función del artículo en la lengua griega, determinar. No es cualquier Jesús. Si yo le quito el jo, estoy diciendo que puede ser Jesús Emilio o el que ustedes quieran. Aquí es Jesús, sabemos cuál es. ¿Y cómo traduciríamos entonces hasta acá? Jesús dice, por el momento digamos Jesús dice, el verbo decir como contiene complementos, aquí tenemos otra expresión que me refleja un tipo de complemento. ¿Cuál es la otra expresión? Auté, categoría gramatical de auté. ¿Cuál es pronombre del tipo personal? ¿Cuál es la persona de este pronombre? Es la tercera persona, muy bien. Atención, caso, género y número. Dativo, observemos la iota suscrita, femenino, singular. Ahora sí traducimos. Jesús dice. Y si está en dativo, ¿qué clase de complemento es este? Indirecto. Se supone que hay un complemento directo tácito. ¿Cuál es el complemento directo tácito? Por ejemplo, palabras. Dice palabras a ella, pero sería inútil utilizar el verba dicendi, que es lego, verba por decir, y después poner dice palabras a ella, es una redundancia inútil. Además, porque todo lo que le dice a ella está contenido acá. Este sería como, entre comillas, el complemento directo. Obviamente que no está todo en acusativo, pero sería como el complemento directo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Todo eso que está ahí. Entonces, ustedes ya, por ejemplo, analizan la primera proposición, que es una proposición verbal. ¿Está esta proposición verbal coordinada a otra cosa? Para coordinar una proposición con otra, ¿qué se necesita? La conjunción. Después de jo Jesús y antes de pisteu emoi, ¿hay alguna conjunción? No, no hay coordinación. Tenemos aquí simplemente una proposición simple, como lo que hemos estudiado, es una proposición solita. Sí, obviamente tiene relación con lo otro, pero no está la coordinación, entonces no se crea coordinación. La coordinación, si quisiéramos decirla, estaría en este punto en alto, que sería como los dos punticos que nos dicen a nosotros lo que viene después es la coordinación. ¿Ok? Vamos entonces a analizar lo otro, que ya me toca interferir a mí. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de cosas interesantes. Pisteue moi. Pisteue moi. Pisteue, categoría gramatical. Eso es un verbo. Lo tenemos dentro del vocabulario o lo tendremos dentro del vocabulario. Pisteuo. Es el verbo pisteuo. Colocar el verbo acá para que nosotros pisteuo. ¿Qué significa pisteuo? Creer. Recuerda la palabra pistis.
Ustedes la han escuchado dentro del estudio del griego, de la filosofía griega. Creer, pistis es la fe, pisteuemoi. He colocado dos acentos acá, como ustedes ven en esa palabra, pisteuemoi, pues porque viene una palabra que es enclítica. Moi, categoría gramatical de moi. Pronombre, ¿cuál es la persona del pronombre? Primera persona, ¿cuál es el caso y el número? Dativo singular. ¿Eso cómo lo traducimos generalmente? A mí, voy a mí. Entonces, a mí. Eso significaría que yo aquí tengo una proposición y aquí tengo otra proposición. Aquí tengo dos proposiciones. Pistewe, hemos dicho que es un verbo. ¿Cuál será el modo de este verbo? Bravo, imperativo. ¿Cuál es el tiempo? Presente. ¿Cuál es la diátesis? Activo. ¿Cuál es la voz? Perdón, activa. ¿Cuál es? Perdón. ¿Cuál es la persona, diré? Primera. No, en el imperativo recuerden que no tenemos primeras personas, o segundas o terceras. Y la terminación me dice a mí que estamos en segunda del singular. Viene de pisteuo. Dice a ella Jesús, créeme a mí. En este pisteue, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Si esto está en segunda singular, ¿cuál es el sujeto? Está tácito. El sujeto está tácito, pero ¿cuál sería? Tú. Cree. Y ahora el verbo me crea a mí un complemento, porque esta proposición que tenemos acá es ¿de qué tipo? ¿Es verbal, nominal, es qué? Es verbal. Entonces, por tanto, crea complementos. ¿Cuál es el complemento de pisteuē? No. Moi. Es un complemento indirecto, entonces está el complemento. ¿Cree a quién? A mí. ¿Qué es lo que tiene que creer? No sabemos. Puede ser lo que viene a continuación. Claro, es lo que viene a continuación. Gyunai, ustedes no lo conocen, pero yo les había dado una señal ortográfica que nos deja a nosotros el griego cuando escribe una palabra entre dos comas. Es un vocativo, el vocativo por mujer. Gyunai. Oh mujer, créeme. Oh mujer. No sabemos de qué declinación es, pero suponemos que sea de la tercera declinación, porque por el momento uno podría confundirse con la segunda declinación y entonces uno diría mujeres. No, esto es mujer. Miren que yo aquí lo traduje con o mujer, ok. Bueno, pero no es interesante eso, porque eso también forma parte de la lección que iniciamos, la novena. Créeme, o mujer. ¿Qué es lo que tiene que creer la mujer? Miren que esto es como una inclusión, como un meter entre meter. Aquí decimos, Jesús le dijo a ella. A ella. ¿Qué le dijo? El complemento directo sería, créeme, oh mujer. Aquí tenemos, recuerden, con el vocativo un complemento de vocación. ¿Ok? Y aquí empezamos una coordinación, pero subordinante. Joti es conjunción subordinante, que podemos traducir de muchas maneras. Yo la voy a traducir como que. Que viene. Hora significa hora. Viene una hora. Cuando. Aquí tengo otra conjunción coordinante. Aquí hay toda una oración. Tiene su verbo. Viene una hora. Ahí hay una proposición completica. ¿Subordinada a qué? A lo que tiene que creer la mujer. Y lo otro es otra conjunción que va a subordinar esta otra. Así hablamos nosotros. Nosotros quedamos subordinaciones en las subordinaciones. ¿Qué? Ute, ¿cómo es que lo tradujimos? Ni en la montaña o en el monte, si queremos. En el monte, tuto, ya lo habíamos establecido como pronombre demostrativo anteriormente. Ni en la montaña está,
ni en Jerusalén proskuneisete adoraréis al Padre. Como esto no lo hemos visto, obviamente, pues no lo traduzco. Lo que me interesa es el ute. Observen, la frase anterior no era negativa, la proposición anterior de Juan era una proposición que comenzaba con una negación. Me devuelvo acá. Hoy uk, que después se coordinaba con estas dos negaciones. Aquí en esta yo no tengo una negación al principio, simplemente vinieron las partículas de negación después, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Observen esta y se van a fijar en el cuaderno. Observen, aquí tenemos un artículo. ¿Cierto? Esto es un sustantivo que significa montaña y después vino el pronombre demostrativo, pero recuerden que el pronombre puede ser también adjetivo demostrativo. Esa estructura, ¿a qué obedece? El pronombre no puede estar determinado nunca por el artículo. El pronombre, que al mismo tiempo puede ser adjetivo, cuando funciona como un adjetivo, tiene una estructura, puede ser o atributivo o predicativo. Eso lo tienen ustedes en sus cuadernos. Estoy haciendo este hincapié para que volvamos a repasar eso. En este caso, ese pronombre, es adjetivo, y si es adjetivo, ¿es atributivo o es predicativo? Es predicativo, es adjetivo predicativo. Basta que miren el cuaderno el orden que yo ya les di a ustedes. Tengo un artículo que determina al sustantivo, como ustedes pueden ver acá, y en cambio la partícula que generalmente funciona como un pronombre está sola, sin artículo. Y en este caso, como se está refiriendo a la montaña, entonces tiene que ser un adjetivo, no puede ser un pronombre. Está calificando a la montaña, está diciendo en esta montaña, no en otra, ni en esta montaña, ni en Jerusalén. Entonces aquí tenemos un adjetivo predicativo. Para que fuese adjetivo atributivo, el tuto que ustedes tienen acá tendría que tener un artículo que lo acompañase. O estar en la mitad entre to y orei. En cambio, está después. Entonces, adjetivo, en este caso, predicativo. Esto lo establezco pues porque forma parte de esto que estábamos estudiando en esta lección. Vamos a ir concluyendo entonces la lección del día de hoy. Y voy a concluir esta lección presentándoles una última proposición como para que todavía esto se afine más. A través de un texto bastante interesante, también de Juan, capítulo 4, versículo 15. Voy a pedirle el favor para que concluyamos a Cabrera Urbano Rafael, que lea por favor la diapositiva en griego. Ki dos moi, tuto to hidon, kina me. So, me de bien o mal, en tarde, se lee. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien la lectura. Curie dos moi tuto to hudor, gina medipso me de dier homai, en zade antlei. Esto ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? La vez pasada, no sé si se acuerdan, era la última cosa que teníamos que hacer y ya a mí se me metió en ese momento y lo empecé a explicar. Pero ya nos sirve para concluir. Con esto concluye esta lección. Ya saben ustedes qué tienen que hacer con el taller. Curie, categoría gramatical. Sustantivo, ¿cuál es el caso de este sustantivo? Vocativo, ¿cuál es el género? ¿Cuál es el número? Singular, ¿de qué declinación es esta? Segunda masculina, ¿cómo se reconstruye la palabra? Curios, curiu, ho. Esto no me sirve de sujeto porque un complemento de vocación nunca es sujeto. Entonces lo pude traducir tranquilamente. Entonces, ¿cómo comienza diciendo la proposición? Oh Señor, la mujer samaritana se dirige a Jesucristo y le dice, oh Señor. Ya esto lo habíamos dicho, dosmoi significa dame. Había dicho que el verbo por dar es didomi, señalando
el cambio del tema, que es tema de este segundo semestre, como un tema varía tanto, de hecho que nada más sobrevivió la primer consonante y basta. Dos, moi. Moi, ya lo sabemos, categoría gramatical de moi, ¿cuál es? Es un pronombre bravo. ¿Cuál es el tipo de pronombre personal? ¿De qué persona es? La primera persona. ¿Cuál es el caso y el número? Dativo singular. ¿De qué pronombre viene? De ego. Dame. Aquí está. Nosotros lo juntamos. Dame. Tenemos entonces acá la proposición. Aquí está el verbo, el núcleo del predicado. Dame. Y tenemos acá, por ejemplo, el primer complemento. ¿Cómo llamamos este complemento? Indirecto, bravo. Es un complemento indirecto. Porque él, ¿qué va a hacer? Él me va a dar a mí, para saber el complemento directo, si existe, yo tengo que saber qué va a dar él. Y la pregunta del qué la responde el tuto to hudor. Usted dirá, pero aquí no reconocemos sino esto. To, categoría gramatical. Es un artículo, muy bien, ¿en qué caso está? Podría ser una cosa, podría ser la otra. El género es neutro, en eso estamos de acuerdo, pero ¿cuál es el caso? Nominativo o acusativo, nominativo o acusativo. El número singular. Si yo tengo esta palabra que es un neutro, el to es un neutro, pues yo voy a suponer que la palabra que está siendo determinada por el artículo, pues también sea neutro. Y el caso de uno va a ser el caso del otro. En este caso, estamos diciendo, oh señor, dame. ¿Dame qué? Agua. Es lo que, miren, dame agua. Entonces, agua es un complemento. O está en nominativo o está en acusativo. ¿En qué debería estar? Acusativo. En acusativo, claro. ¿Qué es lo que me quieres dar? ¿Qué me vas a dar? Agua. Esa es la pregunta que nos hacemos para el complemento directo. Por tanto, definimos de una vez que esto es un acusativo. Aquí tenemos nosotros el complemento directo. Señor, dame. Y tenemos tuto. ¿Se acuerdan? Tuto, acabamos de ver un pronombre parecido. Tuto es pronombre, pero también puede ser adjetivo. Mi pregunta es pronombre? ¿Es adjetivo? Y si es adjetivo, ¿es atributivo o es adjetivo predicativo? Para ser pronombre, no debe de estar determinando otra cosa. En cambio, aquí tenemos una determinación, tohudor. El pronombre está introduciendo eso. Entonces, no es pronombre, vamos a decir que es adjetivo. Es un adjetivo demostrativo. ¿En función atributiva o en función predicativa? Predicativa. ¿Por qué? Porque el artículo no está tampoco acompañándolo. Para que esté en función atributiva, tanto el adjetivo como lo que está determinando tienen que concordar en caso, género, número y determinación. Y aquí no está. Otra manera para construir el atributivo sería que yo metiera el tuto, que lo metiera aquí en la mitad de estas dos cosas. No está ahí en la mitad. Por tanto, es un adjetivo en función predicativa. Oh, señor, dame esta agua. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué cambia? En posición atributiva sería lo mismo, sí, significaría lo mismo. Pero después nosotros veremos los valores de la traducción. Oh, señor, dame esta agua, decíamos la vez pasada, que es un valor inclusivo, que se refuerza esa demostración. Dame de esta misma agua, de esta agua y solo de esta agua, no de otra agua. Y de hecho eso es lo que pasa en el capítulo 4. Recuerden que se está pidiendo esa, se está haciendo una comparación entre el agua que Jesús da y el agua del pozo. Entonces, dame de esa tuya. Gina es una conjunción del tipo subordinante. Entonces, mire que yo tengo acá una proposición verbal simple. No tengo otras coordinaciones, está simple.
de la cual depende una conjunción de una proposición subordinada. ¿Cómo lo sé? Porque comienza con gina, no las hemos visto y ustedes no tienen que saberlo. Pero ya hemos señalado que J y gina son conjunciones subordinantes. Es decir, tenemos otras proposiciones, pero subordinadas a la primera. Claro, ¿qué es lo que quiere la muchacha? Ella lo que quiere es, dame de esta agua para que me, ya lo sabemos, me, ¿qué significa? No, realmente la palabra significa no tenga sed. Dipsao. Esto lo podríamos nosotros definir, pero es el modo subjuntivo. Para que no tenga sed, ¿y esto cómo lo traducimos? Ni. Entonces, para que no tenga sed, ni dierhomai enzade antlein. Ni tenga que venir aquí a sacar antlein. Observe el infinitivo. ¿Y por qué sé que es el infinitivo? Recuerden que hemos dicho que la terminación ein nos dice a nosotros el infinitivo de un verbo que ni siquiera oso en este momento a describir porque es otro modo, otro tiempo verbal. Entonces, observen ustedes lo que hemos hecho hasta ahora. Coordinaciones. Nos han interesado a nosotros son las coordinaciones. No me interesa otra cosa. Coordinaciones. Pero al mismo tiempo que mirábamos las coordinaciones, yo quería que fuésemos repasando y también introduciéndonos al tema de la lección 9 que tiene que ver con la tercera declinación. Les agradezco a ustedes la presencia en el día de hoy. Mañana vamos a comenzar entonces la novena lección.